Hola, ¿qué tal amigos de Retube Gastro? Aquí estamos un martes más para un directo. Ahora Ahora me me está toca. pegando el sol a mí. Bien, perfectamente. Muy buenas, Marc. Hola, ¿qué Hemos tal? tenido ahí unas pequeñas dificultades para entrar, Sí, es que no pero soy muy bueno. bueno en esto, perdona. Ahora te Entonces, veo completamente inclinado. Si giras el teléfono, espera. vamos a ver. Ahí, Ahí, ahí. perfecto. Ahí, perfecto. Fantástico. Sí. Fantástico. De esta manera vamos a Perfecto. poder Muy bien. disfrutar todos de Qué mucho bien. mejor. Bueno, las cosas del directo. 5 minutos tarde empezamos, pero que salga lo que Sí. solo sí del directo. No pasa nada. Bueno, bienvenido a RTV Gastro. A Gracias, este. muchas Vas a. gracias. Que como hemos venido comentando todos estos días, vas a ser el único hombre de este primer ciclo Ah, de sí. directos. Todo hemos hablado con mujeres hasta ahora. La última invitada, que será de Bodegas Pérez Pascuas de Viña Pedrosa, Ah, qué bueno. también será la enóloga, que también es una mujer. Y bueno, en este caso, pues tú eres el Bueno. único hombre junto conmigo que participa en Bueno, pues estos ya. encuentros. Bueno, Qué Marc, lo primero bien. que a mí me llama la atención, tú haces los vinos en Sí. Madrid, pero sin Sí. embargo tienes un apellido y un nombre muy poco madrileño. Sí, yo soy catalán. Lo que pasa Venga. que llevo afincado en esta zona desde el año 90. Yo me fui con mis padres, ellos se vinieron a trabajar a Madrid y yo me fui con ellos cuando tenía 14 años. Sí. Entonces, Sea, que ya eres tan madrileño como claro, catalán, ¿no? tal cual. Sí, casi más de aquí porque ya he pasado más tiempo aquí que allí. Sí, Claro, sí. claro, claro, claro. Bueno, Exacto. cuéntanos un poco antes de abrir el vino y de hablar del vino en sí, que es muy interesante. Cuéntanos, háblanos un poco de tu proyecto, ¿no? A mí me parece un proyecto tremendamente interesante, unos vinos muy peculiares. Yo tengo que reconocer que os conozco desde hace poquito. Pues los amigos Qué del bien. Istán Wine Tasca de Cádiz, Jonathan, un excelente sommelier, fue Sí, quien me dio a conocer vuestro proyecto y me pareció muy interesante y a partir de ahí pues este encuentro y espero que haya más cosas y que colaboremos en más cosas en R2 de Gastro con vosotros, ¿no? Pero cuéntanos claro, un bueno. poco la peculiaridad de tu proyecto. Bueno, nosotros somos un proyecto muy pequeño que llevamos mi mujer y yo, ¿sabes? Nosotros, pues bueno, y ella venimos del mundo agrícola los dos, pero dijéramos a segunda generación, son nuestros abuelos los que eran agricultores y nosotros somos un poco los que retomamos ese origen, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, yo me fui a vivir en el año 90 en esta zona, pasé pubertad, ¿sabes? Pasé una época muy bonita y poco a poco iba viendo que se iba arrancando mucho viñedo en la zona. Y viñedo muy viejo, viñedo de 80, 90 años. Y entonces me entró un poco la tristeza de que se perdiera todo este patrimonio, ¿no? Yo sé que es una zona que a veces para hacer vinos muy finos es muy complicado, pero bueno, ¿sabes? Se pueden hacer cosas interesantes. Entonces en 2013 decidimos alquilar un espacio dentro de una bodega grande donde poder desarrollar el proyecto, porque claro, nosotros no teníamos estructura, no teníamos viñedo, mi mujer tiene olivar, tiene cereal, pero tiene muy poquito y no teníamos ahí viñedo. Y fuimos alquilando viñedo mientras estábamos en esta bodega. Y ahora hemos alquilado una nave y hemos hecho un desarrollo de proyecto en la zona de Chinchón, en el pueblo de Chinchón, que está al lado de nuestro pueblo. Entonces ahí empezamos a trabajar siempre con el varietal que lleva más implantado allí, que es el Malbar. El Malbar es una prima hermana de la Irén. Cierto decir que el Malbar en viñedo viejo pues no es 100%, porque viñedo viejo 100% es muy complicado, está muy mezclado, hay Jaén, hay Airén, ¿sabes? Hay Torrontés, hay pues muchos varietales en las viñas blancas, ¿no? No así tanto en las tintas, que son minoritarias, que el tinto de la zona es más es el tinto fino, que sería un clon de Tempranillo muy viejo, el que tenemos aquí, que también se llama Tinta Madrid, que el origen genético es muy, 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 muy viejo. Entonces, tan viejo es que hay escritores o gente que dice que podría ser el origen del Tempranillo, ¿sabes? O sea, podría estar en Madrid ese inicio. Entonces, bueno, la idea era rescatar un poco los vinos que se hacían antes de los años 90 en la zona. Como sabéis, los años 90 en España fueron años muy buenos para los vinos de calidad, pero sí hubo una pérdida, como yo creo, de identidad, de cultura que veníamos arrastrando de antes y que se fue perdiendo, ¿sabes? Entonces la idea es esa, es recuperar esa enología y esa viticultura de antes.
El mundo del vino yo creo que camina sin lugar a dudas hacia cada vez más, ¿no? El público va buscando precisamente esos vinos con identidad propia, de cercanía, de proximidad, de cuidados, incluso podríamos decir de cultivo cada vez más sostenible, con todo el proceso cada vez más sostenible, ¿no? Estáis viendo los pequeños, diríamos, ¿no? En este mundo de gigantes en los que, y sobre todo en esta época de la que venimos, estos dos años terribles de pandemia de la que parecía que no íbamos a salir, ahora parece que asomamos la cabeza, pero ya nos están asustando otra vez con que vuelve el bicho, ¿no? ¿Habéis visto ahí también una oportunidad de llegar de manera diferente al consumidor? Sí, yo creo que se puede haber acentuado un poco en estos últimos años, pero sí que yo veo un cambio de tendencia en los últimos 10, 12 años en el mundo del vino, donde sí hay cierta, como también en el mundo de la cultura española, es decir, hablo del país nuestro que conocemos, ¿no? Pero que veo a la gente joven que es más sana, que intenta acercarse a un producto más de calidad, más de cercanía, con menos pesticidas, o preocupa por lo menos que no los tenga, ¿no? O preocupa porque no tenga productos de síntesis, ¿no? Entonces, eso a los pequeños productores nos da la opción y la oportunidad de colocar nuestro producto en ese segmento, en un segmento más de gente más inquieta, donde está ahí esa búsqueda de algo que sea sano para ellos también. Yo creo que eso lo tenemos. Sí. ¿Sabes? Eso nos ha ayudado y en pandemia, pues yo creo que se ha acentuado que la gente en casa bebía mucho vino. ¿Sabes? ¿Y cómo habéis hecho para vender en estos? Porque yo siempre intento buscar sobre las bodegas, ¿no? Y tratar de enlazar a las páginas web, a no sé qué, y realmente vosotros en este mundillo de las nuevas tecnologías o de las actuales tecnologías, porque lo de nuevas creo que ya queda un poco obsoleto, no tenéis una gran presencia, no sois como otras bodegas que tienen un super departamento de marketing. Es más, me consta que mi compañera María, los correos electrónicos que mantenía con vosotros eran casi de respuesta cada dos días o cada tres. O sea, que hasta en ese aspecto, al final, el ser tan pequeños también implica pues tener que hacer demasiadas cosas, ¿no? Entre muy poca gente, y entiendo que eso tiene una gran dificultad. Pero cuando no se puede llegar al mercado físico, como fue durante la época de la pandemia, ¿cómo hicisteis? Pues mira, nosotros tuvimos la suerte de que la exportación y la distribución la teníamos más o menos trabajada, y como somos pequeñitos, pues un poco la inercia que teníamos trabajada de antes y siguió la bola y nos sirvió. Sabes que todo paró los primeros meses, pero luego arrancó y arrancó con mucha inercia. O sea, yo por suerte, desgracia, por ser pequeño, me ha tocado hacer todos los oficios que tiene este sector, es decir, desde comercialización, a gerencia, viticultor, enólogo, a todo un poco, ¿no? A la relación con la administración pública, que es otro oficio. Entonces, al hacer todos los palos, no eres experto en nada, pero tienes un poquito de todo. Entonces, ese poquito de todo ha hecho que nosotros en comercialización, pues más o menos tuviéramos arrancado cosas que nos sirvió, nos ayudó a continuar funcionando. Bueno, aprovecho, veo que se acaba de unir Vinos de Madrid, la denominación de origen. Aprovecho la ocasión para darte paso a eso, ¿no? Es decir, Vinos de Madrid sigue siendo, es una zona que yo conozco hace muchos años, en el que he probado cosas maravillosas, he probado vinos muy interesantes. Creo que es una denominación de origen que tiene cosas muy interesantes, como todas las de España, es decir, aunque para el gran público muchas denominaciones de origen sean desconocidas, realmente hay vinos increíbles en todo el territorio español. Háblanos un poco de la denominación de origen, de las ventajas, de las dificultades, si hay, que habrá, como en todas las zonas vinícolas de España, ¿no? Háblanos un poco de la zona de Madrid, qué es lo que podemos encontrarnos y cuáles son las peculiaridades de la zona en sí. Claro. Y mientras tanto, voy a desaparecer un poco la pantalla, pero voy a aprovechar que tengo el vino en frío para ir abriendo luego entramos a hablar del vino, ¿vale? Venga. Pues mira, la peculiaridad principal que tiene Vinos de Madrid es que son cuatro denominaciones de origen en una. Es decir, que en realidad hay cuatro subzonas reconocidas dentro de la denominación de origen, que son cuatro terruños distintos, con variedades diferentes, con climas parecidos, pero con singularidades cada uno. Y eso hace que tenga el atractivo de que muchas veces puedes estar probando una garnacha de la zona de Gredos, o un Malbar de la zona de Arganda, o un Negral de la zona de Navalcarnero, que serían las tres subzonas clásicas o típicas de la DO.
Y luego la última en incorporarse es el Molar, también donde puedes probar también garnachas en granito, 800 en la zona norte de la comunidad de la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces Madrid está rodeado por estas cuatro subzonas, con suelos distintos, como te decía, en ellas, y con variedades pues que algunas veces convergen, pero que la mayoría de las veces son distintas, ¿no? Y yo creo que ventajas, pues tenemos la ventaja que llevas el nombre de Madrid, dijéramos, por bandera, y en teoría nos debería ayudar, pero es verdad que es en los últimos años donde hemos empezado a tener un reconocimiento, a raíz de que ha habido productores pequeñitos que se han preocupado por la viticultura, por la enología, por salir a venderlo, por contar el mensaje tanto aquí como fuera, ¿no? Es decir, que pues eso ha hecho que poco a poco vaya creciendo la denominación de origen, o que no sea un poco, o por lo menos sea más sencillo que la gente nos escuche, ¿sabes? Que antes al principio no te escuchaban. Bueno, veo, tenemos aquí la maldición Malbar, uh-huh. 2021, sí. El uno puesto sí. A bolígrafo. Es que no me llegan las etiquetas. El tapón ya viene 2021. Sí, me llegan mañana las etiquetas, entonces no tengo. O sea, que etiquetas. Estamos catando algo súper en exclusiva, claro. Porque realmente ni siquiera ha salido al mercado, entiendo. No hay etiquetas. No, saldrá mañana. Bueno, mañana me tengo que etiquetar sí o sí, entonces mañana empezaremos a sacarlo. Sí, sí. Bueno, pues háblanos un poco de este vino, de este La Maldición Malbar 2021. Bien, pues como os decía, como la idea es un poco recuperar esa enología y esa viticultura anterior. Aquí la zona de Arganda tiene unos vinos reconocidos que son los vinos de sobremadre, es decir, que son vinos que se hacían siempre con las pieles. Entonces lo que hacemos aquí es recuperar un poco esa esencia de utilizar las pieles, porque ellos saben que el Malbar, el Aidén o Jaén, que son las variedades blancas que hay en la zona, eran variedades neutras. ¿Por qué eran neutras? Porque una parte iba destinada a hacer alcohol, ¿sabes? Porque había mucha bodega grande que hacía graneles y eso iban destinados. Entonces buscaban variedades neutras para que producieran alcoholes secundarios neutros que fueran buenos para brandy, para la perfumería y todo esto. Entonces, para los vinos que hacían en casa, utilizaban las pieles. ¿Y yo qué hago? Hago lo mismo, pero incorporo un poco la madera usada, no nueva, para que me lo termine de pulir un poco la carga tánica y me termine de complejar un poco la aromática del vino, que a veces era más tenue, más neutra. Entonces esto tiene maceraciones de 50 días y luego una crianza de 8 o 9 meses en roble francés usado de barricas de 4, o sea, en toneles de 4.000 y en una tina de 5.000, ¿sabes? Es un poco la... Es súper peculiar, ¿no? Aquí sí es verdad que este 2021, pues sí que aparecen notas de fruta en nariz todavía, ¿no? Y cuando uh-huh. pruebas, es un vino fresco y que entiendo que va a tener una evolución larga, porque además lo más divertido uh-huh. de tomar estos vinos, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi gusto personal, yo los vinos uh-huh. blancos, cuanto más viejos son, es cuando más los disfruto, ¿no? Dentro de sí. un orden, pero vinos con una buena evolución en botella, al final son cuando me parecen más interesantes, porque huyo mucho de, sobre todo, de los vinos blancos tradicionales, jóvenes, afrutados, estas cosas, estas cajas de perfumes, ¿no? Súper florales y súper frutales, que a mí me aburren bastante normalmente, pero este vino ya tiene la peculiaridad de su paso por madera, que eso también hace que bueno, se transforme, pero así todo, pues se deja ver la fruta en sí. nariz, ¿no? Que va un poco mezclada con distintos aromas en los que aparecen pues notas muy muy especiadas, notas de, por supuesto, de algo de madera, pero es muy interesante porque rompe quizás con a lo que estamos acostumbrados dentro del mundo de los vinos blancos, podríamos decir, ¿no? Que es un poco uh-huh. lo que marca de alguna manera a este vino, lo que marca la diferencia de este vino con respecto a otros que podamos tener en el mercado, ¿no? Claro, intentamos un poco acomplejarlo. Entonces, son vinos que cuando, como decías, ¿no? Cuando van evolucionando, sí tienen una evolución bastante rápida. Es decir, sí en las notas oxidativas al año y pico de botella, al año y medio, los dos años empiezan a aparecer ligeramente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la textura, al tener la piel, te sigue manteniendo la textura viva, pero la aromática la vamos acomplejando con esa oxidación, con un nivel bajo de sulfuroso, con fermentaciones espontáneas, sin control de temperatura, donde ya hay una inercia arrancada para la oxidación posterior, ¿sabes? Entonces, forzar todo esto hace que con el tiempo se nos acompleje este vino hacia esas oxidaciones suaves y ligeras, ¿no? Que a mí me gustan, personalmente, en estos vinos.
que ahora no se notan porque ese vino está recién embotellado. Sí, claro. Es decir, yo había probado el vino, no sé si era 20 o 19. O 19, claro. Y el producto no tiene nada que ver, porque de hecho, claro. Cuando lo probé, me recordaba casi al mundo de los finos, de los amontillados muy jóvenes, de ese tipo de transformación, ¿no? Que dices tú, hostia, ¿pero esto qué es? ¿No? Porque me lo dio a probar a ciegas Jonathan y cuando, o sea, sin decirme lo que era, yo solo leí la maldición, no vi nada más, ¿no? Y digo yo, ¿y esto? ¿Es de aquí? ¿Esto es una crianza biológica? ¿Esto qué es? ¿No? Es un vino de Madrid, tal, cuando... Y digo, hostia, es increíble que ahora el producto tiene poco que ver con aquel, ¿no? Claro. En cuanto a las características, pero bueno, es también lo interesante de probar un producto joven y que luego esto también tiene un tipo de público, porque al final esos vinos evolucionados con esas oxidaciones, esas características, también limitan, entiendo, a un público determinado, ¿no? O sea, esto diríamos que es más fácil de venderlo sin tener que vender, es decir, sin que el profesional de la hostelería tenga que esforzarse en vender, porque podría ser... podría ser un vino que encajaría en un público más amplio, guardando las distancias, quien busque el típico vinito suave, frutado, ahí no, pero para el público general de un vino blanco no le mostraría rechazo. Sin embargo, para el público que cuando está evolucionado, para el, para el público que busca pues un vino blanco tradicional, pues quizás puede torcer un poco el morro, ¿no? Tiene que esperar un poquito. Tiene que esperar y nos funcionan bien en restauración. Cuando el vino evoluciona, es decir, la añada 20 ahora, que está en su momento óptimo, yo creo que ya empieza a mostrar esas notas de evolución, sube ya un poquito el tono. Entonces son vinos como muy gastronómicos, con un abanico muy amplio, donde te permite pues tomar verduras que en otros vinos no te permitiría, ¿sabes? Que te permite jugar con platos que otros no te ayudan, ¿no? Y aquí sí, ¿sabes? Y no son vinos autoritarios, ¿no? En mesa, quiero decir que no se van a imponer sobre si la comida es ligera, ¿no? Y te da facilidad gastronómica. Es interesante en ese punto. El mercado, de alguna manera, va obligando a las bodegas. Yo, la semana pasada hablábamos con bodegas Massabeu, que tienen un vino en Rías Baixas, un Albariño. Bueno, tienen varios albariños dentro de la bodega y lo hablaba con Teresa, ¿no? Cambió una denominación de origen que los vinos de Rías Baixas, para mí, el mercado les ha obligado a venden tanto que el mercado les ha obligado a sacar los vinos demasiado tiernos y que realmente cuando un albariño está bueno es cuando pasa tiempo en botella, cuando el vino se envejece, porque si no son demasiado aromáticos, demasiado frutados, ¿no? Y al final lo interesante es verlos evolucionar el tiempo. Quizás porque a mí siempre me recordaron a una Riesling, ¿no? Y al final son vinos que me gustan viejos. Pero creo que en general está pasando con el mundo del vino desde hace años ya, ¿no? Que la gente está enferma con lo de las añadas, ¿no? Ven la botella 2020, pero si ya está la cosecha del 2021, tú no tienes el 21, o sea, es como que alguien trató de vender al mercado en algún momento, que los vinos jóvenes había que consumirlos súper jóvenes según salían al mercado y que luego parecía como que se evaporaban en la botella, no sé cuál era la prisa, ¿no? ¿Has notado un poco eso? Que las bodegas se están, sobre todo entiendo que las más grandes, quizás más que vosotros las bodegas más pequeñas, ¿no? Pero estás notando que en el mercado está sucediendo un poco eso, que las bodegas se ven obligadas muchas veces a sacar los vinos sin que quizás estén al gusto del elaborador para poder atender un mercado que demanda cierto producto. Sí, yo creo que sí, que hay varios factores, pero por ejemplo, el que hay parte del consumidor que quiere consumir la juventud de, por ejemplo, pasan con las garnachas de la zona de Gredos, la gente quiere consumir esa fruta explosiva que tiene la garnacha el primer año, o segundo, o tercer año, y ya cuando empieza a evolucionar al quinto o sexto año, ya les echa para atrás y a lo mejor el vino está mucho mejor, ¿no? O aquí, en este caso, con estas malvares, ¿no? Que al principio tienen esta nota más de fruta embrillada o más dulzona, pues es más atractiva que cuando empiezan a virar hacia la oxidación o cuando ya tienen un año, la gente pues le produce cierto rechazo a estos vinos. Pero también es verdad que hay otra parte del consumidor o la gastronomía, o sea, la restauración, perdona, que sí ya va buscando estos vinos con cierta evolución porque son más versátiles en una mesa, ¿no? Les da más opciones de sorprender, de combinar con varios tipos de alimento y eso lo favorece. Porque si haces la explosión está muy bien para tomarte una copa, el vino joven y esto, pero luego le falta contenido, ¿no? Yo creo que hay que darle más tiempo, más
cierta evolución, ¿no? A ello. Y ganan en otras cosas, claro. Pero está un poco claro, inflado, porque yo creo que existe. De lo que sí no hay duda es que el mercado en estos años ha evolucionado con una educación y una profesionalización dentro del sector que hace que, bueno, si no, yo creo que vinos de estas características, proyectos como el tuyo y otros muchos que hay de estas características en España, tendrían muy difícil estar en el mercado si no fuera por el gran número de profesionales que dirigen salas, que han montado establecimientos, que realmente pues se han molestado por descubrir y por traer al consumidor cosas que se salían de lo tradicional, ¿no? Y sobre todo de intentar hacer propuestas gastronómicas, lo que tú dices, ¿no? Vinos pensados para comer y que se diseñan muchas veces platos ideados para decir, pues tengo aquí en mi carta, voy a tener 5 o 6 vinos para este plato determinado, para esta selección de mi carta para poder trabajar con ella, ¿no? O sea, eso es algo que sí que creo que notáis mucho, ¿no? En el mercado general del vino. Sí, para nosotros es importante este parte de mercado. Nosotros dijéramos al generalista, nos es más complicado llegar, ¿sabes? Nosotros al consumidor que se acerca a un mostrador o a una bandeja y coge una botella de vino, no va a coger esto, y si coge este vino y lo prueba en su casa, va a decir, esto está malo y lo va a devolver, ¿sabes? Que necesitamos que haya una explicación, y por suerte hay un incremento de las ganas de conocer por parte de la restauración. Cada día son más jóvenes la gente que pasa por la bodega a conocer el proyecto, que viajan, que se acercan a los sitios, que intentan aprender, ¿sabes? Y culturizarse sobre lo que luego tienen que vender, ¿sabes? Que antes muchas veces llegaba repartidor, le dejaba 10 cajas de un vino allí y vendían esto como podían vender Coca-Cola o cerveza u otra cosa, ¿no? Y ahora no. Ahora ahí está, hay unas nuevas generaciones de gente que se interesa por el producto, igual que se interesa por el vino, se interesa por el productor de quesos, por el productor de pan, o el frutero, o el otro, y van a visitarle, van a intentar cómo produce, intentar entender su filosofía, ¿sabes? Y para luego poder transmitirla y que la gente pueda entender el producto, y eso es lo que a nosotros nos salva y nos da la vida, ¿no? Porque si no existiera eso sería muy complicado, y eso está claro, sí. Claro. Bueno, ya sabéis, los que estáis en directo, que como siempre, podéis, si os apetece, hacer algún tipo de pregunta, principalmente a nuestro invitado, ¿no? A mí es más fácil hacerlo otras veces, pero bueno, yo también estoy a vuestra disposición para lo que queráis, pero si queréis hacer alguna pregunta a nuestro invitado, ya sabéis que podéis hacerla sin ningún problema y la contestaremos. Los que luego lo veis en diferido, lo veis a través de cualquiera de nuestros canales posteriormente o a través de la televisión gastronómica, pues ahí ya tenéis más dificultades para hacérnoslas. No obstante, siempre en participa@rtvgastro.es podéis hacer las preguntas que queráis, que nosotros, como estamos en contacto siempre con nuestros invitados e invitadas, pues podemos hacer las preguntas a posteriori y las contestaremos en las redes sociales, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco con la peculiaridad del proyecto, de la bodega, y con las dificultades, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que una bodega como la vuestra se encuentra en un mercado actual en el que, como hablábamos, la formación ha hecho que tengáis un hueco, ¿no? Pero también lo mismo que lo tiene vuestra bodega, lo tienen muchas otras. Cada vez los profesionales son más curiosos, cada vez el cliente es más curioso y no quiere repetir, quiere probar un vino nuevo. Entiendo que eso también pues tiene ciertas dificultades para vosotros. ¿Con qué os estáis encontrando en el mercado? Bueno, yo creo que eso es básico lo que dices, ¿no? Es decir, creo que hay una parte del consumidor. Antiguamente, yo recuerdo, no sé, mi padre pues consumían vino de un sitio y consumían siempre ese vino. Es decir, ese era el gusto que tenían en su casa, ¿no? O antiguamente la gente consumía, yo que sé, un vino de Rioja y se gastaba 2 cajas al mes y siempre era el mismo vino. Eso ya no existe. El consumidor moderno rara vez en la misma comida toma 2 botellas del mismo vino. Es decir, normalmente toma un vino y luego coge otra marca y toma otro vino y luego toma otro. Y es decir, le gusta probar muchas cosas, que es ventajoso en un aspecto porque te permite abrir puertas y gente que algún día diga, pues voy a sorprender y voy a llevar este vino. Pero por otro lado, claro, pierdes un poco la fidelidad del consumidor típico que siempre consume tu vino, ¿no? Que eso pues es más dificultoso. Pero bueno, yo creo que también, por suerte, es más abierto el abanico, entonces también te permite por repeticiones, los que somos pequeñitos, pues tener tu segmento de mercado, y hay muchos que hacen muchos poquitos, que te está muy bien,
y no tres que te hacen muchito, que es lo que haría vender toda tu producción, ¿no? En nuestro caso, con muchos poquitos estamos cómodos, es decir, con mucha gente que vaya probando, pues al final consigues que tu producción se venda, ¿no? No necesitas tampoco tener tres o cuatro que gasten mucho vino, sino que de esa manera también, por mucha repetición, consigues estar cómodo, ¿no? ¿Cómo ves el mercado español? ¿En qué momento? Porque, bueno, sí que estamos viendo muchas marcas nuevas, sí que estamos viendo que entra... ¿Crees que esa educación de la que estamos hablando está haciendo que el mercado del vino tradicional, diríamos, comercial, no vamos a citar denominaciones de origen, creo que a todos nos viene a la cabeza, ¿no? La una o dos que siempre se vendían, ¿no? ¿Crees que está perdiendo un poco espacio a favor de la entrada de otras zonas o de otras bodegas, muchas veces sin denominación de origen, porque tampoco es nada malo no tener denominación de origen? No, la cual no. Pues querría contestarte que sí, pero no lo tengo claro, ¿sabes? No sé si estas grandes zonas pierden mucho mercado o siguen teniendo su consumo. Lo que sí es cierto que el resto vamos teniendo oportunidades, y eso quiere decir que el consumidor también se está acercando a otro tipo de producto, ¿no? Y vamos un poco más a ahondar sobre lo mismo. Creo que el consumidor es muy diverso, le gusta probar muchas cosas y la cercanía pues también ayuda. Es decir, nosotros al final tenemos una ciudad muy potente cerca, que poco a poco vamos apareciendo en las cartas de los restaurantes, en las tiendas especializadas, ¿sabes? Y eso nos ayuda a ir vendiendo, claro. Sí. ¿Vendéis en grandes superficies, en supermercados? Bueno, nosotros al final vendemos a través de un distribuidor, que es cierto que desde la pandemia el consumo premium, dijeron, de los vinos premium en restaurante, o sea, perdón, en gran superficie, ha crecido. ¿Por qué? Porque la gente se ha acostumbrado un poco a ir al supermercado el fin de semana, igual que comprar un chuletón, por decir algo, de 20 euros el kilo o 30 euros el kilo, pues ya dice, ah, pues si tengo una botella ahora que tenga 25, 30 euros o que sea buena y la puedo coger, ya la cojo y no me tengo que ir a la tienda especializada, que la tengo que ir al centro de la ciudad a buscarla. Sí. Entonces, yo creo que las grandes superficies han reconocido esto. Yo creo que es un poco la democratización del mercado, es un poco, muchas de las grandes superficies han sabido educarse también, ¿no? Sí, eso es. La gran superficie antes era el negrero que te explotaba y que te negociaba contigo en una plataforma central en Madrid. Tenías que vender para toda España y los pequeños no tenían sitio porque los estrangulaban, ¿no? Hoy en día sí es cierto que muchas de las ventas son en mercado local, es decir, muchas de las ventas realmente son pues para el centro comercial de Sevilla, de Madrid o de Gijón o de no sé dónde, ¿no? Es decir, que realmente eso ha cambiado también, ¿no? Y ya no hacen aquellos pedidos que hacían, que tenías que mandarle un palet a cada uno, ahora piden de caja en caja, de manera que los vinos tampoco se maltratan. Incluso muchas grandes superficies ya tienen espacios con los vinos climatizados, es decir, que también han ido evolucionando, ¿no? Claro. Y yo siempre lo digo, estando a defensa siempre del pequeño, ¿no? Y creo que el mercado de proximidad, como hablamos siempre, pero la realidad es que creo que no podemos negarnos, al final no dejan de ser, aunque sean negocios románticos, no dejan de ser negocios, porque si no, el romanticismo está muy bien, pero si no entra el dinero, se cierra, ¿no? Sí. Y creo que no podemos cerrarnos a estar en los sitios donde compra mucha gente, ¿no? Y es la manera, sobre todo, de dar a conocer, siempre y cuando no se maltrate el producto y no se pute el mercado, porque es lo que digo siempre. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Si el centro comercial puta el mercado, al final no haces nada, ¿no? Claro, y yo, por ejemplo, en las superficies han cambiado hasta el punto que, por ejemplo, vale, voy a nombrar Carrefour porque es el caso, pero Carrefour Francia, hay un producto francés del otro lado de los Pirineos de patatas, que hace unas patatas en un pueblo de patata normal, ¿eh? O sea, sin hervir y sin nada, patata recién recolectada, que es la hostia, la vende a sus vecinos y tiene un exceso de producción, que también la vendería, pero llega Carrefour y le dice, quiero tu patata. Le dice, sí, pero es que la vendo así. Le dice, ya, pero es que te la pago más cara de lo que la estás vendiendo. Entonces dice él, pues bueno, pues lo que no pueda vender rápido, te lo vendo a ti. Y está vendiendo el producto, por ejemplo, a esta gran superficie, a más valor añadido, ¿sabes? O sea, es decir, el precio ya lo está dictando el productor, ¿no? Y aquí yo creo que en los vinos, por lo menos mi experiencia, no es de que haya
una presión, sino que quieren tener esto, pues una caja por centro comercial o dos cajitas de este producto, y no van a ir a negociarte el precio porque no es lo que quieren hacer y quieren cuidarlo, para que el consumidor que va a gastarse un dinero en un producto, pues lo encuentre en condiciones y encuentre productos que sean atractivos para él también, ¿no? Y en ese espacio creo que tenemos ese hueco. En ese contexto, claro. Mira, Alfredo Dicto nos pregunta, hola, pregunta Marx si va a retomar algún proyecto de garnacha de altura dentro de la DO de Cebreros. Gracias. No, de momento no tengo claro, ¿sabes? Que estoy echando una mano ahí a compañía de vinos con Pegaso y no sé si retomaré más proyectos. De momento, relajado, ¿sabes? Nadie ha mucho tiempo. Es que me he pasado mucho. Los últimos 15 años de mi vida han sido bastante acelerados, ¿sabes? Entonces, si me ganas de relanzar un poco. Ahora mismo, si ahora mismo buscamos bodegas 5 leguas en el mercado, ¿con qué nos encontramos en este momento en el mercado de 5 leguas? Bueno, ¿Qué vinos tenemos ahora mismo en la calle? Pues mira, tendríamos la maldición, que es la marca básica, donde reproduzco un clarete, que eran los vinos por los que se reconocía la zona de Arganda, que es la subzona en la que estoy yo. Tendríamos la maldición tinto fino, que es un vino tinto con un 20% o 15% de uva blanca, y tendríamos el malbar. Y después nos encontraríamos un 100% tinto fino, que sería rompecepas, que es la expresión del clon que te decía de tinto fino de la zona de Tinto Madrid, que es un clon muy rústico, que es lo que representa el viñedo viejo de esta zona. Eran clones con muchísimo color, que producía mucha astringencia y mucha rugosidad, porque estaban pensados para ser lavados con uva blanca. Es decir, que el bien. Que con poca bueno, uva a esta... tenían. Uh-huh. Bien, sí. Sí, digo, volvamos a esta maldición malvar, que va ganando uh-huh. un poco en temperatura, se va transformando mucho también, ¿vale? Cuéntanos un poco, uno, ¿cómo piensas este vino? Y a dónde crees que va a llegar, ¿no? Es decir, ¿cuál es? Tú sacas este vino ahora, cosecha 2021, lo vas a poner a la venta. Supongo uh-huh. que lo vas a vender antes de que realmente empiece a estar extraordinario, porque son las cosas que pasan. La gente, pero si le damos la recomendación a quien compre hoy una botella de estas, imagínate uh-huh. que compras una, pues la lógica es que la pruebas y la bebes, ¿no? Pero claro. Si compramos una cajita, entiendo que viene, no sé, cajas de 6 botellas, entiendo que viene. Uh-huh. Te compras una caja uh-huh. de 6 botellas. Si pudieras, que no es mala idea, lo doy como apunte, si pudieras dar unas instrucciones uh-huh. metidas dentro de la caja para consumirlo, ¿qué nos dirías? Mira, yo siempre diría que lo prueben ahora también para saber cómo está, ¿no? Porque yo creo que lo bonito del mundo del vino también es ir viendo cómo claro. uno evoluciona, ¿no? Como las personas, ¿no? Que vas creciendo o vas envejeciendo mejor, otras peor, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante siempre es consumir una, nada más comprar el producto para saber dónde estás. Yo creo que son vinos que puedes guardar, pero que si dentro de 6-7 meses vuelves a tomarlo, verás esa evolución. ¿Sabes? Yo creo que lo bonito, si tienes la opción de comprar una caja, es ir aprendiendo también con lo que el vino le va pasando, ¿no? Es una forma también de crecer uno en conocimiento sobre una zona. ¿Sabes? Saber si envejecen bien, cómo envejecen, hacia dónde va el productor, hacia dónde va ese vino, ¿no? Entonces, esto es un vino que yo creo que dentro de 6 meses empezará a tomar más tonalidad, ¿sabes? Perderá un poco los amarillos para empezar a acercarse a los naranjas o acercarse, pero sí incrementar la capa de color amarillo y ya anaranjándose, y cuando tenga un año ya será prácticamente un vino casi naranja, ¿sabes? Donde habrá ya esa complejidad de cierta evolución aromática no gustativa, ¿no? A nivel de textura seguirá manteniendo un poco uh-huh. la textura un poquito tánica que tiene de la piel, sabes que eso lo va a seguir teniendo. Entonces, pues bueno, porque ahora es un vino muy interesante, que además el juego que va a ir dando este vino en el tiempo con la gastronomía también es muy interesante, ¿no? Ahora permite un juego quizás con muchos pescados sin demasiado carácter, que pueda aguantar, uh-huh. o sea, puede ir jugar perfectamente ahí en ese campo, uh-huh. y según sí. va evolucionando en el tiempo y según se va complejando y cuando se prueba, pues como lo que yo probé, ¿no? Con uh-huh. dos cosechas atrás, una cosa así,
pues al final te permite un juego con incluso con alguna carne blanca, con pescados claro. ya a la parrilla de más carácter, con más sabor, más grasos, ¿no? Jugando a lo mejor con el mero, con este tipo de, claro. de pescados de mucho más carácter que muchas veces cuando se dice eso de blanco para el pescado, tinto para la carne. Nada, pues, claro. Hay muchos pescados sí, que sí. cuando les metes un vino muy afrutadito muy tal, te dicen claro. el no. pescado piriquí, me vas a dar claro. eso. Entonces, bueno, pues... Ahí sí que también es la versatilidad de eso, ¿no? Del juego sí. que puede dar con el cambio en el tiempo. Esa transformación permite también el juego gastronómico. Claro, sí, sí, eso es un poco jugar cuando va evolucionando. Es decir, ahora podrías tomarte una copa a lo mejor en una barra tranquilo, pinchando una cosa sin preocupación. Y con el tiempo pues te permitiría esta combinación que me dices, ¿no? Es decir, lo que sí tengo claro que donde no va a evolucionar nunca es para consumir marisco. Es decir, el marisco se lo va a comer siempre en este vino, ¿sabes? No claro. funciona, no va a funcionar allí. Eso es el tema. Pero con carnes y cosas de estas pues puede ir funcionando poco a poco, ¿sabes? Irá más, un vino que va a ir a más, o incluso con alcachofas, ¿sabes? Que son platos complicados, yo creo que te lo va a aguantar también. Bueno, yo ya tengo ganas de probar algún tinto de los tuyos, pero me han hablado muy bien de ellos. Claro. Y bueno, ya sabéis no todos que los vinos que vamos probando aquí aparecen luego en R2B Gastro, en la sección que yo tengo, la bodega de Celsius Solares, en la que analizamos en positivo siempre. De lo que no hablamos es porque no nos ha gustado, porque no nos interesa, pero creo que no merece la pena hacer críticas negativas, ¿no? Siempre las críticas son en positivo. Y ahí analizamos no solo vinos, analizamos productos gastronómicos de todo tipo, pero los vinos uh-huh. son los grandes protagonistas de ese espacio, y en unos días pues estará la maldición. Ya podéis ver el análisis de la sidra de hielo que probamos la semana pasada, ya está colgado. Y bueno, y en los próximos días hablaré de esta maldición de bodegas cinco legas. Oye, una pregunta, ¿estáis vendiendo fuera de España, no? Sí, 60 y algo por ciento. Sí, sí, nosotros, ¿sabes? Mis proyectos ¿Qué mercados estáis tocando? ¿Habéis llegado al mercado asiático o no? El asiático, Japón más, pero Japón, por ejemplo China funcionamos, sí, mis vinos en China no funcionan bien, son demasiado secos normalmente y necesitan cierto dulzor o cierta más amabilidad para el mercado chino, donde hay más agridulce o no sé, no funciona bien, ¿por qué no? Claro, no lo sé, pero Japón sí funciona bien y yo qué sé. Bueno, es que puede ser muy divertido, un vino como sí. este con la gastronomía japonesa puede ser muy divertido. Sí, hay que haber un segmento. Sí, ahí además el mercado japonés tiene un público, bueno, el chino también, ¿eh? El chino tiene un público sí. que gasta mucho dinero y que paga mucho por los productos. Pensamos en China muchas veces y pensamos en las tiendas de chinos de aquí y mercado. Yo estuve en China y aluciné con los contrastes, diríamos, que hay, ¿no? La pobreza más absoluta y más triste y con uh-huh. unos niveles, ves andar por la calle Ferraris y unos coches que dices tú, ¿qué pasa? Alucinas un poco, ¿no? Con el lujo. Yeah. O sea que es un mercado interesante también, dificultoso, sí. pero interesante. Y dentro del mercado uh-huh. internacional hay muchas diferencias con respecto al mercado español a la hora de... Para nosotros siempre fue más fácil vender fuera que aquí, sobre todo al principio. Ahora ya es más sencillo la venta aquí, pero bueno, por ejemplo, como comentaba este chico en Gredos y todo esto, cuando nos empezamos allí, aquí en 2008 no nos escuchaba nadie, ¿sabes que no? Entonces, el mercado internacional sí está como más abierto, con las antenas más puestas. Entonces aquí empezó un poco la alta gastronomía, escuchar la zona, entonces poquito a poco fue cogiendo el territorio. Y nosotros, pues yo me he acostumbrado a trabajar siempre mejor fuera y luego poco a poco ir trabajando en nacional, ¿no? Que me ha costado siempre un poco más. Pero es verdad que últimamente estoy contento con el nacional también, ¿eh? Sabes que ya empezamos a predicar en nuestra tierra. Bueno. Sí. Bueno, oye, pues genial. Para todos los que, vamos a ir terminando, para todos los que no habéis podido estar desde el principio, todos los que habéis cogido ahora un poco al final, que sepáis que ya de inmediato, una vez que terminamos el vídeo completo, queda colgado aquí en nuestra cuenta de Instagram, de R2B Gastro, y luego pues en los próximos días estará en nuestro canal de YouTube y estará también en la radiotelevisión gastronómica, en la web de R2B Gastro, en la sección de televisión. Ahí tendremos el directo completo para que podáis verlo.
a ti, Marc, pues oye, darte las gracias, de verdad. Ha sido un placer. Sé que andas de viaje, que andas muy ocupado, sí. Has ocupado ahí un poco de tu tiempo para poder dedicárnoslo. Te lo agradecemos muchísimo. Son nuestro primer bloque de directos. Queda uno la semana que viene, el próximo martes. Charlaremos con la enóloga de Viña Pedrosa y luego ya hasta después del verano no volveremos a hacer directos porque, bueno, ya estamos pasando mucho calor, ¿no? Yo estoy aquí en el chiringuito de Icane de Huerta, en Salamanca. Por trabajo he tenido que estar estos días aquí y nada, ya la semana que viene pues ya los hago desde nuestras instalaciones y bueno, van a ser las cosas, empiezan a ser un poco diferentes, pero el verano llama calor, llama salir, llama otras cosas y bueno, pues es normal que estemos. Así que muchísimas gracias. Esperamos seguir en contacto, seguir probando cosas tuyas y que podamos volver a hablar en cualquier momento. Cuando quieras, aquí estamos. Encontramos siempre un hueco, ¿sabes? Aunque nos cueste, sabes que pero lo encontramos seguro. Muchas gracias a vosotros. Venga, pues muchas gracias. Venga, y a todos vosotros, ya sabéis, el martes que viene nos volvemos a ver en RTV Gastro y como siempre, cada día en las redes sociales. Hasta luego. Venga, saludos. Hasta luego, gracias a todos. Chao. Hasta luego. Adiós.